en el domingo 24, yo creo, domingo 8. Siento que este momento lo vivió antes. Como sí, un déjà vu, ¿cierto? Así es. Hoy es domingo 8, partir saludando a todas las mujeres de nuestro país, a todas las mujeres del mundo, porque hoy estamos en su día. Desde el momento que nos conciben, desde el momento que, ¿no es cierto? Desde el inicio de nuestra vida, la mujer ha demostrado ser una mujer luchadora y por sobre todo en los tiempos de hoy día, una mujer empoderada, una mujer que lucha por sus derechos. Así que a seguir adelante, todas las mujeres, un fuerte aplauso para todas las mujeres especiales. A nuestra mujer del día de hoy que la representa de mejor forma no puede ser que representa a la mujer chilena usted, Magdalena Ramis. Aprovecho imposible en este lugar a todas las mujeres que sigamos luchando, como bien decía JP, porque las que tenemos hijas, yo creo que mis hijas viven en un mundo mejor, en una ciudad, en una sociedad que sea igualita para todos, así que vamos mujeres que nosotras podemos. Tremenda, acá. Oye, le mandamos un saludo hoy a la distancia a Camilita. A la Cami Andrade. Gran mujer también. Tremenda mujer. Un beso gigante para la Cami y para todas las mujeres. Ojo, a mi mamá incluida, por supuesto. Pero todas las mujeres se merecen hoy día celebrar en buena. Pasémoslo bien, disfrutemos, querámonos, nada más. Eso es. Pasémoslo bien, disfrutemos. ¿A dónde vamos? ¿A dónde vamos? Pero ya estoy pensando en carrete. Ya, vos, tremendo, grande. Sí, Miquito Rico. ¿Lo dije bien? Lo dijo muy bien. Es que estuvo tomando clase de inglés el último tiempo para decir con Lucho nombre. Jara. Con Lucho Jara, claramente. Un abrazo a todas las mujeres que yo las veo todos los días. Y bueno, ya soy partícipe casi de la vida del gran porcentaje de las mujeres de ese país. Y sin ellas no somos nada. Es la realidad. Así es. Maravilloso. Ustedes lo han dicho todo, solamente me uno ese saludo. Muchas gracias, mujeres, por iluminar nuestros días. Me encanta en el momento que estamos viviendo, donde están más empoderadas. Así que este programa dedicado 100% a ustedes, pasémoslo bien, disfruten. Y arriba las mujeres de nuestro país y de todo el mundo. ¡Vamos! ¿Y con qué vamos a partir entonces? ¿En particular su señora? En particular en mi mujer. El electo siempre tiene que andar en el ilumina. Pues me lo retan, entonces le damos el pase. Me frena. Oye, Día de la Mujer y tenemos una mujer estupenda que nos acompaña el día de hoy. No solamente ha triunfado en nuestro país, sino que también triunfa en el extranjero. La hemos visto en distintos programas de televisión chilenos y también en distintos conciertos, proyectos que usted, festivales, que usted no, sin frecuenta duda, mucho. Una mujer que ha recorrido nuestro país y como tú bien lo has dicho, también nos ha representado fuera, específicamente en México. Desborda talento, la verdad. Sí. Desborda talento, energía y belleza también, por lo demás. Oye, ¿quieres saber quién es? Preparamos un pequeño clip para que usted se entere de quién estamos hablando. Mira. Tercer piso. Es que esto es muy grande, por eso. Es que llegar acá no es fácil. ¿Cómo están? Gracias, qué gentiles por su recibimiento. Qué linda la presentación. Muy bonita, muchas gracias. Adelante por acá, Carolina. En la gata bajo la lluvia, entonces estaba ahí en el tejado. Estaba en el tejado. Anda, es que es verdad. Caro. ¿Dónde estás? Oye, qué bueno que estés en nuestro país porque ya que te estás paseando por todos lados ahora. Sí, me vine a gira de verano Chile 2020 y estuvimos por todas partes, sobre todo más en el sur de Chile que en el norte, pero lindo, precioso porque pensamos con todo lo del estallido social que iba a haber mucho menos trabajo para nosotros los artistas. Hay algunos que se vieron muy perjudicados, pero yo agradezco a Diosito y a mi productor y a mi manager que hicimos todo lo posible y salió una gira muy bonita. Oye, ¿por cuánto rato estás acá en el Chiquito, Carlos? Llegué antes de la Pascua,
antes de Navidad, perdón. Ah, pero qué rico, pudiste disfrutar en familia. Sí, me vine justamente por eso, para estar con la familia en Navidad y ya trabajar a partir de ahí. Y hay hartos festivales, hay regiones de Chile donde la gente ha estado más cariñosa, donde no se nota. ¿Se nota lo que pasa en nuestro país o la gente en realidad va a disfrutar y lo pasa bien? La verdad, bueno, dentro de mi espectáculo, la idea es desde la primera canción. Y con eso se distiendan, no es que se olviden de lo que está pasando ni nada, porque sabemos que lo tenemos todos presente, pero la idea es que tengan un rato de esparcimiento también la gente, y los shows son muy familiares. Mi show, mi presentación es muy familiar. Y lo pueden pasar bien desde gente adulta, jóvenes, hasta los niños, todos en familia, bailando y cantando cumbias y rancheras. Aparte, Caro, que tú eres un grupo, un público cautivo, te conocen desde... Sí, hay gente que me quiere mucho, sí. Y además en el sur se valora mucho la música mexicana. Sí, es muy popular. Es como el segundo ritmo o estilo musical que ellos disfrutan mucho, además de la cueca. Junto con la cumbia también, que está muy fuerte. Tú también estás full cumbia, por cierto. Sí, full cumbia. Perdóname, Jan. Ahora soy la cumbiarita. ¡Eso! Oye, hablando de distender, para distender la mente... ¿Va a entregar sobre azul? No. Vamos a distender un poquito la conversación. Te queremos conocer un poquito más, Caro. Estamos innovando, ahora tenemos unos sobres. Hoy se trata de mí. Sí, claro. Sí. Tú eres la invitada estrella. Te escribí unas cartas. Cada uno te escribió una carta. De la que nos entregamos en el Día de la Mujer. Sí. No, tenemos 6 sobrecitos. La idea es que tú nos digas un numerito del 1 al 6. Y en cada uno de estos sobres hay una pregunta. Ya. Unas más ácidas que otras, unas más complejas de responder que otras también, ¿ah? Y unas más íntimas también. ¿Por qué? Si usted sabe, no tengo filtro. Tranquila. No, si son puras preguntas personales de tu vida. Sobre todo si van champán, menos tarde. Una cosa poca. No, simple. Claro, es un clásico. Entonces, ¿del 1 al 6? El 5. Es 5, fíjate. El 7, dijo el Canelo. Empieza la tecnología. Empieza la tecnología, se empieza a remover. La tómbola digital que tenemos. Estamos. Y 2020. Regresamos a los 90. De hecho, por favor, Maquita, si usted volviera a hacer el honor. Pero por favor. Mira. Y lo pegaron con tanta baba. No, sí. Mira, está repegado. Es que nos sobra el fin de semana. Correo de Chile, una mierda al lado nosotros. Acá está la pregunta. Mira, ahí viene. El manso ni que sobre. Para una preguntita. Pero es que una pregunta potente. Atención, Carolita. Ahí viene, a ver, dale. ¿No te da pudor o temor subir imágenes que son al desnudo a tu cuenta de Instagram? ¿Quieres saber la mira. Gente? Mira. ¿Eres pudorosa? ¿Eres una mujer que... o va con todo? No, la verdad es que... siento que cuando las cosas se hacen de manera más sutil, más elegante y viéndolas desde ese punto de vista, no hay por qué tener vergüenza. O sea, bueno, mujeres tenemos que todas sacar nuestra mejor faceta, de lo mejor de nosotros, sacarnos partido en todo, en imagen, en personalidad, en inteligencia, en todo lo que podamos. Nuestra mejor versión de nosotras mismas. Exacto, exacto. Y bueno, al principio sí, me costaba harto porque yo en la interna soy como bien para adentro. O sea, la gente piensa que yo soy súper... ¡ah! Y así soy en realidad. Sí, en mi intimidad soy más reservada, pero tengo poquita intimidad. No, en realidad, sí, mi intimidad con mi familia. Si mi papá me dice, hija, la foto que te sacaste en el río, me muero plancha. Pero en realidad, ¿él te sigue? Por ejemplo, él está al tanto de lo que sube y todo, y te comenta. No, me dice, te veías hermosa. Y todo está en el contexto igual porque, mira, la foto, por ejemplo, del río, la última que se como que dio que hablar en el río Itata, nosotros teníamos pensado ir al río. Estábamos en la prueba de sonido para cantar en Coelemu. Y nos dieron 10 minutitos para allá, vayan a conocer un rato, no sé qué, era el momento que teníamos. Y dije, el río, bacán. Estaba precioso, el río transparente, el agua tibia y todo. Y andábamos todos, no estábamos preparados con mis músicos para ir a bañarnos en un balneario. Y todos con sus boxers y yo con la ley y sostén, pues no estaba con traje de baño. Ya, pero igual jugar. Y con la ley y el sostén no combinaban. Ah, más encima, no era un juego. No, no combinaban, no estaba ni preparada. Entonces mi asistente me dice, Caro, te saco una foto para Instagram. Yo, pero no combina para nada, tu conjunto. Ya le dije, me bajo un poquito la tira. Y me bajé un poquito la tira, no es que me saqué el calzón completo. No, la gente no sabía, estaba ahí con... Todavía no combina nada. No, sabes que... Se ve un poquito, se ve un poquito. No. Pero lo que dice la Caro es verdad. Las mujeres en general siempre han estado muy limitadas a que no pueden hacer cosas porque
el machismo la limita mucho. Yo creo pero ¿sabes que no tanto el machismo? Al principio me atacaban mucho las mismas mujeres. Bueno, ahí van mujeres que de repente tienen un mal enfoque entre sí y no se ayudan a ser pares, ¿cierto? Claro. Y lo que dice la cara es verdad. Mira, un día vamos a estar todos viejos, nos vamos a acordar cuando éramos jóvenes, ¿por qué no empelotarnos todos juntos? Hagamos una foto grupal de eso. ¿Cierto? ¿Por qué no? Traigan un fotógrafo viejo, tráiganlo. Sobre todo cuando uno cumple años, weón. Sí. Hay que darlo todo. Claro, pero esto es como una tendencia del último tiempo, porque no es una práctica que hayáis tenido hace, no sé, años atrás, como ahora. No es que todas mis publicaciones sean de eso. O sea, publico a lo lejos una fotito así más sexy y después publico una foto de un show, un videito en una presentación. Sí, porque si no da frío después. No, porque... Claro, tanto rata pilucha. Aparte yo no soy modelo, no me dedico al modelaje como para publicar todo el tiempo lo mismo. Pero además, tú dijiste recién que en un principio las mujeres eran las que más te atacaban o las que son más como mala onda cuando ponía una foto. Eso ha cambiado porque Jan hizo una acotación que me parece súper interesante. Las mujeres sí, yo creo que hoy día se tienden a proteger. De hecho, si una mujer te escribe algo pesado, mala onda, viene otra y dice, ¿qué onda? ¿Cómo la atacáis? Pero, siempre ejemplo, hay una que está mujeres, ahí como atenta. ¿Qué piensan pasa? Cuando hacen una foto bonita, obvio, y abajo tienen comentarios femeninos que las empiezan a atacar? ¿Qué estaría pasando por la cabeza de las otras chicas que no la apoyan y vienen a atacarla? Mira, a mí, por ejemplo, antes, porque de verdad que ahora hay un cambio y qué maravilloso, porque con todo esto de ya la explosión del empoderamiento y el poder femenino y todo eso, como que nosotras mismas ya nos hemos ido dando cuenta que qué feo la envidia, qué feo, es veneno para uno. Claro. Yo también sentí envidia alguna vez en mi vida, o sea, varias veces sentí envidia de alguien. Y qué feo al final ese sentimiento, qué bonito es apoyar. Y me pasó ya que varias, bueno, antes me pasaba que me empezaban a defender y se iban sumando más gente que me defendía. O me decían, oye, pero esta no es cantante, ¿y por qué saco una foto así? Bueno, y esa, porque soy cantante, no tengo cuerpo o no puedo lucir. Claro. Si a lo mejor fuera más gordita o más flaquita, haría lo mismo. Y desde un punto de vista que la foto también se viera bonita y que tenga un recuerdo, como dices tú, para mi vejez. Sigue siendo súper válido retratarse de la forma que uno quiera. No por contextura uno va a ser limitado a no hacerlo. Tiene muchas fotos así, ¿eh? Es que no, por eso lo digo. Para que entiendan, por favor. Yo me siento feliz cuando lo hago por mí. Lógico. O sea, uno lo hace para sentirse bien uno y bueno, el resto podría, si le gusta lo ve, si no puede seguir de largo. Es que yo el otro día escuché algo que me pareció fantástico. Si tu comentario no va a ser un aporte y yo no puedo revertirlo en los próximos 5 segundos, no lo haga. Porque si yo te digo, ¿estáis gorda? O sea, no, tú no podís, no tenés ni una posibilidad de sacarte esa gordura, ¿sí? Pero si yo te digo, tenía el cierre abajo, sí te puedo ayudar y puedo sumar a que en realidad sea un aporte mi comentario en algo que... Pero hacer un comentario en mala onda me parece tan gratuito. Yo siempre le digo a la gente cuando es, omite, de verdad, si no vaya a aportar, omite. Pero lo importante, resérvate tu rabia o tu mala onda con el mundo. Pero eso no lo voy a poder evitar, va a haber gente que igual de alguna u otra forma lo va a hacer. Pero lo importante, yo me quedo con lo otro que ustedes dicen, y que es súper cierto, hoy día pasa, que la misma mujer está, oye, sabes que ya no es necesario que tú misma te empieces a defender, porque todo el resto, pum, se van en contra de la que está haciendo bullying, criticando, y eso es muy bueno. Me encanta, muy positivo. Me encanta. Próxima preguntilla. Uy. Número. Del 1 al 6, pero sin el 5. Con todas las pero, sí. Claro. Yo te ayudo, JP. Muy bien, te están soplando la mano. Tienes dos muelas. Déjalo, si está cansadito. Estoy cansado. Del cumpleaños todavía venís con... Un año más. Estoy muy agotado. Hay daño. Oye, pero que este hombre se lo bailó todo, pero con su mamá. Yo estuve en su cumpleaños y estaba todo sopeado. Cuando me despedí de él, era una sopa. Es verdad. Sí, fue un buen cardio. Pero con mi mamá. Había que votar. Yo lo vi con mi mamá. Mamá, no andaba joteando a nadie. No. Sí, un caballero, pues. Número 3. Pregunta número 3. ¿Ya? Hoy me podían haber dicho de antes la pregunta. La idea es que te sorprendamos. Espontáneo. Bueno, veamos de qué porte el papelito. ¿El tamaño importa? Bueno, sí, la pregunta es, ¿el tamaño importa? No, a ver, Estás leyendo la mente. ¿Importa? ¿Ya lanzó la pregunta? No, yo decía por el papel, porque estaba esperando un papel más grande. ¿Pero importa? No importa el tamaño del buque, lo que importa es el movimiento de la marea. ¿Cierto? El dancing. Mira. No importa. Cinco centímetros. Ya. No, si tenemos preguntas. Vamos ya. Pero tienes que ser muy sincera. ¿Siempre? Sí que puede. Pero si no puedo, si sin filtro.
Pasa palabra. No, no, no. Vamos ahí. ¿Cuántos años tiene realmente Carolina? 45. No, mentira, es broma. Ha sido no todo, puede ser. Todo un tema, Carola, de una talla. O sea, no. Sí, el contexto es porque el año pasado en el programa La Voz México, y te presentaste, te preguntaron la edad y tú dijiste 29, ¿no? Sí. Y después la gente en las redes sociales empezó. Y sigo teniendo 29. Por siempre. Pero si ella se siente 29, problema de ella. Me encuentro yo que soy hiperválida. Pero no me perjudica. Pongo algo con un carnet, ¿no? Que subiste una foto. Claro. No, ¿y qué le pusiste también en el sexo? No me acuerdo. Indefinido. Definido. Y ahí, ¿qué comentaba la gente después de eso cuando tú hiciste la aclaración el carnet que se notaba que estaba adulteradísimo? No, me lo agarré. Ahí está la imagen. ¿Cuántos años? 38. Me encanta. Oye, Caro, pero vamos al origen de esto. Ya. ¿Producción te dijo que dijeras esa edad? ¿A ti se te ocurrió en el momento? ¿Tiraste la talla? Sí. ¿Cómo fue? No, la verdad es que no me gusta mentir en absolutamente nada. Pero hay cosas que se omiten. Ya. Entonces, no tengo tantos años como la gente cree, pero en el programa, en La Voz, varios productores me dijeron, claro, es que te ves mucho más joven que la edad que tienes. Saquémosle partido a eso porque te va a ayudar más todavía presentarte como una persona mucho más joven en edad porque tendrías en realidad en la industria musical un más larga vida. Claro. Hay chicas que tienen 40 años y que cantan espectacular y desgraciadamente la industria musical, y ojalá que eso cambie, le cierran puertas por lo mismo. Lo que pasó con la Bárbara Muñoz, que ella misma lo dice. La Bárbara, sí, que canta espectacular. Que es espectacular, es hermosa, se ve joven y todo lo demás. Y le han cerrado muchas puertas por la edad. Ah, pero fue una recomendación del mismo equipo de producción que sí, te dijo. Algunos productores me y a ti te dio lo mismo, le dijiste, sí, vamos, démosle nomás. Démosle, sí, dije, ¿a quién le va a hacer daño esta cuestión? ¿A quién le importa? ¿Pero cómo ¿a qué se afecta? Entonces, si fue apoyado. Te apuesto que fue un chileno. Te apuesto que fue un chileno buena onda. ¿Cómo se filtra? No, y la nota es que lo estaba haciendo súper bacán en el programa. Lo estaba haciendo bien, para sorpresa mía, porque no había cantado nunca en un escenario música en inglés y que me tuviera que aprender de un día para otro, interpretarla y todo lo demás. Y la noticia no fue eso, la noticia fue como, ay, cuando se presentó le dijeron que tenía 29 años. O sea, lata. Y aquí en Chile vieron la importancia de eso y en México le han... Pero más allá, claro, de lo profesional y que se entiende, porque precisamente la vida, entre comillas, como útil, digamos, del artista, efectivamente, si es que mientras más chico, más tiempo te queda todavía. Pero no es por un tema personal, digamos, que tenga alguna... ¿Que lata? Con, claro. No, para nada. Al contrario. No debería. Además que te digan, no sé, te veí súper chica. Sí, y que súper te dije intimidad, de verdad. Pero lo voy a decir la intimidad nomás, porque es parte de mi intimidad. Sí, problema. Absolutamente válido. Yo encuentro que de verdad estás guapa y te ha ido muy bien. Y en México, ojo que estas industrias tan grandes, por ejemplo, por algo le dicen eso. Claro. No es al azar. O sea, no es una cosa, oye, para que te veas más chica, no, porque ellos ven una proyección y que, por ejemplo, algún sello o algo se puede interesar, entonces les conviene, la están ayudando, es algo. La están ayudando, pero se saltaron un paso importante porque Caro no llegó como una desconocida. En México, desconocida entre comillas, sí, porque tú ya había hecho una carrera. Pero aquí en Chile todo el mundo te conoce. Entonces, claro, te pueden aconsejar. Puedes sacar la cuenta, digamos, ¿no? Claro. Partió como los 8. Claro. De hecho, yo tengo 16 y estoy cambiando mi voz. Yo creo que ahí igual. Ay, te perjudicaron un poco porque tú eres una mujer conocida. Entonces, sí, pero es que a en Chile, esto se va a filtrar, sí o sí. Pero yo creo que tiene razón eso. No era tan importante el haber cambiado la edad, era más importante dónde se estaba posicionando y qué es lo que estaba haciendo. Tal cual. Y le cambiaron el foco. O sea, era mucho más importante que estaba entrando por programas súper importantes. Sí, ahora igual cuando ya me estaban empezando a cambiar el foco del estilo musical y tienes que irte por este lado porque te sale bien. Y era, no, pues no es mi esencia. Ahí ya yo puse en freno porque no era mi esencia y jugué y peleé y me la rejugué para poder cantar una ranchera. De hecho, ahora se va a presentar La Voz Kit. Hola, soy Carolina, 12 años. 12 años. Claro, vamos con la siguiente pregunta. Un número del 1 al 6 menos el 5 y el 3. ¿Estoy bien? Perfecto. Muéstraselo. Se pasó. No, pero hace la cuestión. No, hace la cuestioncita. 1, 4, 6. 1. A ver. Tenemos una pantalla. Sí, se pasó. Ocupando la tecnología. Pero estamos con sobre. Sí, si se la puede ganar, me acuerdo. Vamos, pelo. Carola, ¿te arrepientes de alguna relación sentimental que tuviste?
¿Verdad? ¿Todas? No. Pero alguna en especial, la que más tú dijiste, uy, aquí me caí y no me caí fuerte. Es que me caí en todas casi. ¿En todas? Eres buena para caerte. Sí. Lo que pasa es que mi error más grande siento yo, es a mí me da culpa y claro, todas las relaciones son bonitas al principio y todo. Pero el error grande es que yo me aferro mucho a las personas porque como siempre estuve en Santiago, cuando me vine a vivir a Santiago, estuve sola, sin mi familia. Mi familia no me inflaba mucho antes. Pues. Entonces estaban en la de ellos y yo me separé mucho de ese afecto al venirme desde muy chica a Santiago. Entonces me aferraba mucho a mis parejas. Y ahí yo creo que tuve la mala suerte de que la mayoría de mis parejas se aprovechaban de eso, de esa carencia de afecto y de que yo era todo así como aguantar, perdonar. Pero muy entregada, muy entregada. Sí, sí, y perdonaba mucho. Pero los años y días piensa, porque el tiempo finalmente, yo siempre digo que una de las cosas buenas es que uno le da experiencia. Sí. ¿Hoy día estás soltera? ¿Estás en pareja? Sí, estoy soltera. Y hoy día, si estuvieras en pareja, bueno, deben estar muchos hombres ahí pegándose las puñaladas en la casa, absolutamente. No. Pero no, mira, de 5 pololos que he tenido, 4 por lo menos están arrepentidos así llorando. ¿Viste? Ahí está la prueba. Usted se dio vuelta la tortilla. ¿Eres de muchos pololos, Carlos? Pero tienes 45 años, ¿cómo no voy a tener 5 pololos mismo? Obvio, imagínate. ¿Cuántas relaciones largas? Larga. Mi primer pololeo fue de 8 años. ¡Qué largo! ¿Y cuál sería la que más te marcó que podría haber dicho, no sé? Aquí la verdad es que hubo un antes y un después para mí, para mi carrera y todo lo que estaba haciendo. ¿Ya sé para dónde querías? Sí, un poquito, dímelo ya. Es una pregunta dirigida. ¿Eh? No, pero nunca lo voy a negar. Sí, no, en realidad marcó un antes y un después porque fue muy mediática. ¿Quién fue? Vidal. Ah. Con Arturo, no lo quería decir yo, lo dijo ella. ¿O con el ministro? ¿El ministro Vidal? No, fue muy mediático, fue muy publicitado. ¿Cuánto tiempo fue esa muy relación? Justo. 2 meses más. Ah, fue cortita. Pero ¿cómo dijiste? ¿Fue muy injusto? Sí. Sí. ¿Por qué sentiste que fue injusto? Porque hubo mucho malo entendido, cosas que yo nunca dije. ¿Puedes aclararlo ahora, por ejemplo, si no se aclara nunca? No, tenemos que hacer como 5 temporadas. Me encantan las series, así que démoslo nomás. No, pero hubo mucho malo entendido en esa relación. También él fue muy injusto conmigo en muchas cosas. El término, la gente pensó que él me pateó, nunca fue así. Era lo más lógico, el futbolista. Un término, ¿no? Claro, porque claro. Él dijo una cosa que no era, que nunca fue, como que él me había pateado a mí por una foto y la verdad no fue. Pero Carla, ¿tú crees que influyó mucho que haya hecho tan mediática esa relación, los dos, claro. Dos personajes tan potentes y todos famosos? Es que él es farándula, no era potente, él estaba como recién empezando a... O sea, lo llevaste a la farándula. Tú, es que la cara ya era potente. Sí. Pero la cara ya era potente, sí, claro. Porque había pasado por varios programas, tenía su carrera. Yo estaba en Mecano como rostro igual en Mega y mucha gente él lo hizo ver así, o su entorno en realidad lo hicieron ver así como que yo me había colgado prácticamente de él, si él no... Pero en era... ese tiempo, por ejemplo, había mucha farándula, mucha prensa y podría haber aclarado todo, pero lo pasaste por alto. No dijiste nada y lo dejaste que pasara el tiempo. Lo que pasa es que yo siento que siempre digna. Y uno siempre tiene que ser como digna, respetuosa, porque ya hasta ese momento tenía cariño con su familia igual. Traté de no perjudicarlo a él en contar la realidad de lo que había pasado cuando terminamos y por qué terminamos. Ahora lo contaría sin problema porque ya yo creo que él maduró, ya es otra persona, es otra vida. No creo. ¿Qué fue lo que pasó? ¿Ya han vuelto a hablar o no? ¿Ah? ¿Han vuelto a hablar? ¿Se han chocado por ahí? También tiene Arturo relación. Está separado, ya hace rato y todo. ¿Algún mensaje, algo, no sé, un... No, sí, sí, o una aclaración quizás de una situación que para ti fue en algún minuto igual compleja, porque como tú bien lo reconoces, la gente, la mayoría de la gente sentía que tú eras la colgada de él y que tú te estabas aprovechando de él, y la verdad que para los que trabajamos en esto tenemos claro que no fue así. Delante, perdón, te interrumpí, estabas diciendo que no tenía ningún problema hoy día en comentar por qué se dio el término, sí, porque para aclarar un poco... Bueno, lo puedo comentar a la interna, ¿cachai? Pero sería como hablar de él y seguir hablando de él, ya referirme a algo tan... O sea, porque hay cosas que una mujer no tiene que aguantar, nada más. Y yo lo he tenido claro y siempre he sido para la hilacha, tenga la plata que tenga el tipo, me ofreció, fue a mi casa a pedir mi mano. Y entre esas cosas, mi mamá le preguntó que qué iba a hacer yo en Alemania. Él le dijo, no, ya no va a hacer más esas payasadas. Así como que era payasada para él que yo cantara, salía en televisión. Esa fue una de las cositas que influyó a que mi... Oye, pero Carola, perdona, yo puedo ser súper ignorante en el tema de la farándula, o muy ya, no me acuerdo de lo que sucedió.
situación que igual fue, estuvo a punto, o sea, si tú hubieses transado quizás o cedido a ciertas cosas, te podrías haber ido a vivir allá y haberte casado y haber dejado tu carrera. O sea, hubo una posibilidad importante de que tu vida hubiese sido absolutamente distinta. Claro. Pero a lo mejor tendría cáncer al colon o algo así, estaría más nerviosa, no sé. Yo creo que uno tiene que defender siempre lo que uno quiera hacer. Pero, o sea, independiente de que te ofrezcan toda la plata del mundo, las comodidades. El amor influye, Carola, yo no lo llevaría solo por ese lado. Pero amor tan fuerte no había porque estábamos recién, llevábamos un mes y medio, o sea, no podía decir, yo estaba encantada con él. Es súper intensa la relación porque le fue la más corta, lo que entiendo, de las relaciones que tuviste, pero... Yo no quiero ahondar más en el asunto. Porque hemos hablado como medio. Vamos a hablar un poquito el tema. Es que yo quiero ver, o sea, yo quiero que se hable siempre desde mi punto de vista. Claro, sin el fin de hablar de la vida del otro, cómo pensó el otro, no tengo idea. Pero claro, la imagen de Vidal, que todos lo respetamos como gran futbolista, es muy diferente a cómo es él como persona, como pareja. Es que ya no sé cómo es él. Pero en esa época... En esa época, obviamente, me encanté con una persona que era simpática, pero contigo, agradable. Pero dijiste cosas que tú nunca ibas a permitir. Claro, pues después en el tiempo fue... En esos dos meses por oleo se fueron mostrando las hilas. ¿Violenta? ¿Una persona violenta? Yo creo que lo que la pena dice es verdad, está claro. Decidió respetarse. Sí, no andar más en el tema de él. Más que nada verlo desde mi vivencia personal y cómo yo he actuado frente a las situaciones que me han pasado. Oye, yo creo que tiene importante ser eso. Bueno, Lataro. Quedamos con Lucía un poquito más. Perdón, Marita, pero tenemos compromisos comerciales. No, decir que me gusta ella. Pero tenemos compromisos comerciales, nos tenemos que ir a una breve tanda. ¿Tan luego? Sí, claro. Y volvemos con más. Pero si se nos pasó la hora volando, mira ahí el relojito. Dios mío, que hemos conversado con Lacaro. Está muy entretenida la conversa. Pausa pequeñita y ya volvemos con mucho más. Pasamos la pausa. Les pido disculpas por la tos y por mi voz, ¿sabes? Estoy un poquito disfónico. Hay un poco de Estás un poquito tomadito. Estás un poquito tomadito. Tomadito. Como que me quiero resfriar. Claro. Sí. Oye, Caro, tú delante nos comentabas que gracias a Dios a ustedes y gracias a Dios y al productor, hay gente que le ha ido bien, han tenido harto evento en este paso acá por Chile, han tenido harta actividad, harto festival, digamos. Así es, sí muy bonito, ha estado muy bonito. Digamos, más o menos, en todo este tiempo que han estado acá, han tenido harta actividad. ¿Cuántos festivales más o menos han estado? Entre festivales. Presentaciones al. Sí, en general, festivales y algunos locales, así como discoteca, y eso fueron como 10, una cosa así, en el verano. Bien movido, porque hemos sabido que este tiempo, sin duda, con todo el tema del estallido social y con todo, digamos que se han bajado muchas cosas. Mucho, hay gente que se le cayó todo enero. Nosotros lo sabemos de fuente muy cercana, de Peladito, que en el fondo... El rey del pituto. Exactamente, su evento, sus animaciones, que ha estado muy caído el cuento. Demasiado, demasiado. Pero yo lo entiendo y empatizo, así que si hay que generar un cambio, bueno, está bien, y la revolución y todo lo demás, pero... Generalmente a todos los que yo he conversado, animadores, productores, los eventos han disminuido de una forma considerable. De todos los invitados que hemos tenido nosotros durante el verano acá en el programa, harto nos comentaban lo mismo. Pero ahora yo quería saber, Carola, la gente se pregunta, viniste a pasar las fiestas de Navidad, fin de año acá a Santiago, a Chile, y eventos de verano. Y ahora, ¿qué es lo que viene? ¿Te vuelves a México? ¿Tienes algún proyecto, así como algo que comentar y que nos podemos enterar de estas novedades? Sí, lo que pasa es que, bueno, había estado mucho rato ausente de Chile, entonces muchos productores no sabían qué iba a hacer yo en un espectáculo. En realidad estamos con la puesta en escena de cumbia clásica, muy bailable y además ranchera. Y grabé varias canciones en cumbia, me pidieron incluso algunos covers que lo hiciera en mi versión y todo. Para volver a posicionarme en eso, para que se entendiera también los productores de festival, entendieran qué espectáculo hacíamos, porque pensaban que iba a cantar reggaetón o algo así. Entonces para el futuro, cumbia, claro, sí, cumbia, y para el futuro ya estamos preparando una gira para Perú, me invitaron a hacer una gira promocional. Y en México estoy con mi productor de allá también, ya componiendo, estamos trabajando en producción musical con cumbia, pero con un toque un poquito diferente, no puedo decirlo todavía al aire, pero una cumbia sigue siendo con un toquecito un poquito más juvenil. Oye, Caro, perdón, ahora que tiene el micrófono, por favor. Aprovecha a preguntar todo lo que puedas. El nuevo concepto que estamos manejando, también me dijiste que hay un cambio en la parte de look. Sí, que de hecho por eso está característicamente hoy. Es que es más cómodo para mí, porque mira,
al principio, como rancherita, la gente esperaba que estuviera con el sombrero tejano y con, qué sé yo, con todo un atuendo que al final de cuentas se me hace como un disfraz. Yo siento que los artistas no tienen que disfrazarse, tienen que ser su esencia. Y yo así ando en la casa con mis zapatillas, voy a comprar a la feria o al Berta, no sé, como lo que sea que me pille, donde esté, más cómoda, y me ha resultado mucho más cómodo ser yo misma. No empaquetarme, no disfrazarme. ¿Claro? Hay gente que dice, ah, pero es que debería vestirse para sacarle más partido a su cuerpo. Pero es que a mí en realidad nunca me ha gustado mucho mostrar las pechugas. La verdad es que no, así, y antes mis consejeros o productores decían, no, es que sácale partido para que te pongas, o sea, no sé. Para mí es como mucho más cómodo para cantar, bailar, una zapatilla. Sí, igual como... que nervios estar cantando así como acomodándose la como hoy, me va algo. Sí, oye, claro, pero dentro de esa espontaneidad, dentro de esa naturalidad que tú tienes, ¿no es cierto?, a la hora de en tu día a día y también en el escenario, ¿no tienes ciertos como requisitos? Ponte tú, como hemos sabido que algunos artistas que van a conciertos, que tienen sus exigencias, ¿cachai? Como por ejemplo la tan bullada ahora de Maroon 5, que no me miren a la que cara, que no me miren a los ojos. Claro, claro. ¿Hay alguna exigencia de tu parte? ¿También sería así como súper tranqui? No, tranqui. Yo creo que, mira, no juzgo a lo que hacen los demás cantantes o lo que piden. Muchas veces se piden cosas que son como más, más excéntricas, por decirlo así. Más que nada por asegurarte de que las personas van a cumplir con tu ficha técnica. Por ejemplo, si yo pido, la otra vez yo vi un grupo que pedía, no sé, que querían tener rosas rosadas y una rosa azul entre medio en su camarín. ¿Pero por qué? Voy a decir. Y en realidad es como porque asegurarse que si está la rosa azul es porque en la técnica, en la ficha técnica, en todo lo que pediste en el audio, en lo que pediste en la iluminación, si te van a cumplir, porque si te cumplieron ese detalle es porque te van a cumplir. Ay, nunca lo hubiese pensado así. ¿Cachai? Sí. De repente no lo hacen tan, te digo. Yo pido manjar. Ah, mira. Yo pido manjar. Y piensan que también es una cosa como más de pesada, pero no. ¿Y te gusta por las cuerdas panqueque vocales con manjar? No solo manjar, porque una cucharada de manjar para mí me embalsama bien. ¿Sería más que la miel? Eso, ¿más que la miel? Sí, mira, no. Manjar. Oye, por ejemplo, Madonna, a mí me llamó la atención, estaba leyendo aquí la excentricidad, digamos, y los requisitos de algunos. Por ejemplo, Madonna dice que los camarines en los que... A ver, cada actuación debe tener capacidad para 200 personas. Ah, claro. Una cosa poca. Pero eso es normal. Entre las que destacan... nada menos la fiesta, celebrar. No, pero esto no es lo más. 30 guardaespaldas, un instructor de yoga y un chef que solo cocina para ellos platos vegetarianos. Hasta ahí se entiende perfectamente, porque se puede relajar antes del show, tiene que comer ciertas cosas, no sé, otras no. Pero ¿sabes qué? Un detalle, yo donde voy a cantar siempre ya, yo no exijo nada, pero yo tengo problema al colon. No puedo comer queso en la noche, frutas tampoco, menos un pedazo de sandía, melón, y tienen sandía, melón, maní... Fruto seco, que es imposible comerte eso después, no quedarte mal de la garganta para cantar. Oye, pero fíjate, eso se entiende, ¿no es cierto?, perfectamente, porque la comida, la alimentación, bla, bla. Pero ahí esta es la que viene, que es muy buena, Madonna. Además, los retretes, los saladras, deben estar a estrenar, o sea, nuevitos, y pide que se destruyan una vez que lo ha usado. Qué loco. O sea, la taza de baño cuando ella lo pasa después de... El doble de este. Es que no quiere que después en el remate. Está aquí, cagó Madonna. El remate. Creo que lo hace para ver si el micrófono funciona bien. Claro. Una señal. Si la taza está ahí, es porque el micrófono... Pero ¿sabes qué? Uno se imagina el tiro. Ay, que están en grupillo, que son hincha pelota y todo. Claro. Pero claro, hace sentido. La otra cosa, ¿no?, que a mí, y lo quiero decir aquí en televisión, no es de pesada, pero es que uno se maquilla, te ponen el primer y toda la cuestión. Y vienen todos a darte besos y besos, hola, 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 y besos en la cara. Y hay gente que de repente ni conocí, po. Claro. Entonces tan íntimo encuentro que tocarle la cara a alguien. Y estoy recién maquillada y voy a salir al escenario con toda la mancha aquí porque se corre el maquillaje, claro, con tanto el sudor de otra persona. Y en México la gente te saluda de mano. ¿Cachai? Sobre todo si tú no conoces a alguien y estás recién saludando a alguien, te saludan de mano y es acá fantástico. Acá somos buenas para el beso. Aquí no me pesaba y de repente, no, es que estoy con el maquillaje porque si no sale todo manchado. Oye, Lady Gaga, Lady Gaga dice que vi un maniquí con el pelo tan rosa como cardados. Que le haga compañía en los tensos momentos previos al concierto. Un maniquí para hacerle compañía. Ay, para no sentirse momentos, sola. Para no sentirse sola. Para peinar la muñeca. Eso ya está loco. Para peinar ya, la igual muñeca. Es como, sí, ahí como media pelada el cable, ¿eh? Eso es una muñeca inflada. Pero último. No, para liberar tensión. Oye, pero ¿sabéis que a mí me gustó lo de Jennifer López? Que ella, cuando tú llevas sus sábanas, donde ella viaja, lleva sus sábanas en la maleta. Y que a ella le gustan porque le gustan con más de 300 kilos, no sé qué. Le gusta patinar en las sábanas. Claro. ¿Sabes lo que es?
Eso tiene relación con la cosa de la energía. Estoy completamente segura que es por eso. Porque de repente tocar una toalla, hay muchas cosas de energía cuando tú tienes algo íntimo, sobre todo una sábana. O ponerte la gorra de alguien, ponerte el sombrero de alguien. Tú cargas la energía de otras personas. Y si tú dejas energía en algo, tampoco querés que tu energía sea multiplicada. Es una cuestión muy mística. Tiene que ver mucho con una cosa. Sí, pero en el caso de ella, ella dice sí, que es incapaz de dormir con telas hechas con menos de 250 hilos. Yo le había puesto 300, ya me estaba mal. Igual, a todos nos gustaría estar siempre sobre 300. Yo quería decir lo mismo. Yo entre un saco de harina y una sábana de 300 hilos. ¿Qué me cago con los 300 hilos? Porque puede ser incómodo, quizás, no sé, por su piel, le puede molestar el peso. Pero los hoteles 5 estrellas, déjame decirte que todos tienen. No se le pueden rezar una nalga. 50 hilos. Si duerme mal. Y no es menor la nalga. Y claro. Que ella puede enrochada. Pero había leído también. Pero fíjate un poquito más abajo lo que dice Maquita, de que lleva su inodoro favorito, siempre. ¿Eso qué? ¿Inodoro favorito? ¿También? Sí. Todas tienen problemas con el baño. ¿Pero qué onda? ¿Pero será por qué? Porque hay muchas infecciones, los baños públicos. Sí, es verdad. Claro, a mí igual me daría un poquito. Yo ando con mi lisofón. O sea, ay, perdón. Sí, claro. Ando con mi desinfectante. Uno las ve tan perfectas y uno se imagina que todo es perfecto. Pero ¿cómo llega ahí el ellos water? Son seres humanos. Raro, ¿cierto? Pero ¿cómo? O sea, como ya tú, me voy de viaje, como yo. Me llevo el water. Como la maca. ¿Te da la chata? Claro, la pelela. La pelela. Todo lo que es la pelela. Su chata. Claro. Su chata, es que no, de verdad, fuera de talla. ¿Cómo llega ahí a un hotel y decís, cámbiame el water, aquí está el mío? Imagínate. Qué raro. Sí, pero, ¿y dónde queda ese water? Vamos a averiguar en los hoteles. Vamos a averiguar en los hoteles en que han estado estos artistas que tienen su propio inodoro. Porque no sé. Sí. Yo ando viajando en el bus del amor, que es como nuestro bus de gira. ¿Y por qué es del amor? ¿Qué pasa ahí adentro? Porque tiene camas. Ah, ok. Y por eso yo le puse el bus del amor. Porque tiene litera. De agua. ¿De verdad? Sí, tiene litera, PlayStation, cama, tiene mesa, está todo arreglado para nuestra gira. Y en el baño no se puede hacer popopo. ¿Cachai? Pero tampoco me meto al baño porque están todos mis músicos ahí, entonces, ¿ahogando con mi desinfectante o...? Es que sí, uno se puede pegar muchas cosas. Verdad. En los baños públicos. Sí, claro. Sí, la verdad que el tema baño es como muy íntimo. Entiendo que Maquita nos tiene que dar un consejo, sí. Tenemos que dar un consejo porque hoy día todo el mundo puede tener deudas y para eso, ¿qué mejor que el siguiente consejo que te da la Maca? Mira. Pongan mucha atención, porque antes una persona como tú o como yo se endeudaba y no tenía opción. Hoy, una persona con problemas financieros puede volver a empezar. La nueva ley de quiebra cumple 5 años defendiendo a las personas del sobreendeudamiento. Conócela, úsala en defensadeudores.cl. Abogados expertos en ley de quiebra te pueden ayudar. Llama desde todo Chile al 600-571-9300 y agenda tu primera consulta absolutamente gratis. Defensadeudores.cl. Tu tranquilidad es un derecho. Un aplauso. Usted no se ha equivocado, no hemos cambiado de programa, no ha cambiado de canal. Sí, estamos dispuestos de otra forma porque llegó el momento de presentarla a ella, porque ella nos va a cantar. Oye, ella es tan, pero tan buena artista. Hablando con ella y sabiendo más de su vida, y es tan buena artista que incluso le pidieron que esta canción que nos va a interpretar la grabara en su versión. Quisiera su propia versión a lo Caro Molina de esta canción. Se llama Me va a extrañar. ¿Quién? ¿Me vas a extrañar yo? Tú me vas a extrañar. Tú me vas a extrañar. Tú me vas a extrañar cuando te vayas a México. Sí, hoy día pasemos a las 12. Me va a extrañar con la gran Caro Molina. ¿De qué sirvió rogarte para que te quedaras?
cuando no vales nada. Me vas a extrañar y ya apuesto lo que quieras que vas a buscarme y vas a llorar, porque tú a mí jamás supiste valorarme. Te vas a acordar de todas nuestras travesuras, pero será muy tarde. Me vas a extrañar porque un amor como este no fácil se olvida y nadie sabrá hacer todas las cosas que yo a ti te hacía, pero fue mi error entregar mi corazón a quien no lo merecía. Te pasaste, no, cara, te pasaste, increíble. Espero le haya gustado a mi versión, porque esa canción igual es un cover, pero lo pidieron harto que lo cantaran los shows y decidimos grabarlo por eso. Un cover, me encanta, salud, linda, salud, por el cover, ¿no? El cover, el cover. Cover, el cover. Cover. No, yo no quiero saber nada más de cover. No quiero saber nada más de cover después del fin de semana pasado. Salud. Oye, el día de hoy tenemos visita ilustre, tenemos, sí, sin duda, porque se está celebrando una alianza muy importante que Maquita quiere que usted nos cuente qué se trata. Sí, primero que démosle un aplauso a la Kelly Wulfa, nuestra doctora, que es mi... un poquito para que sepan de qué se trata esto. La Kelly es una doctora que es, la verdad que es muy seca, ella se dedica específicamente a todo lo que es, si me equivoco tú me corriges, ya rejuvenecimiento facial y armonización facial. Y nosotros, ustedes ya conocen mi clínica, que es Creo Clinic, que hacemos todo lo que es tratamientos corporales. Entonces lo que nosotros hicimos con la Kelly a partir de la semana pasada, o sea de esta semana, el lunes 2 de marzo, fue hacer una fusión entre ella y nosotros como Creo Clinic, y estamos partiendo con esto que se ve súper entretenido y que queremos nosotros sumar, por supuesto, una profesional de la talla, la Kelly, y la Kelly agrandarse con respecto a lo nuestro. Pero quiero que tú cuentes un poquito, Kelly, qué es lo que tú haces tan bien, que a mí me encanta, y pueden verlo, después le vamos a las páginas y todo. Bueno, muchas gracias por la invitación. Básicamente me dedico a armonización facial, que es un nuevo concepto que lo que trata es realzar la belleza natural del paciente sin hacer procedimiento invasivo. Por lo tanto, realzamos sus cualidades en cuanto al rostro y disimulamos aquellos defectos. Son un conjunto de tratamientos que pueden incluir toxina botulínica, rellenos de ácido hialurónico en pómulo, es para hombres y para mujeres, entonces podemos definir un contorno mandibular, rinomodelación, aumento de labios, entre otros procedimientos. O sea, la idea es potenciar la belleza natural de cada paciente. Y sin hacer intervenciones importantes ni nada que tenga que pasar por pabellón. Todo es súper menor. Hoy día la gente, lo que dice la Kelly, yo creo que tiene harto sentido. Es hacer cosas que sean dentro de lo que tú mismo y sacarle partido a ese tipo de cosas. Y corporal, nosotros tenemos un montón de tratamientos también, por supuesto, que la depilación láser, el HIFU facial y corporal, tenemos radiofrecuencia, todo lo que es para que las mujeres hoy día y los hombres, porque estos tratamientos son para los dos, mujeres y hombres, pueden verse más lindos y pueden sacarse partido y sentirse cómodos. Finalmente tiene que ver con eso, con el sentirse cómodo. Yo me siento bien. Sacarlo, ¿no? Obvio, o sea, la parte de sacar partido de ti, o sea, yo creo que igual los defectos pueden ser bonitos también. Yo tenía mi nariz con una, hace mucho tiempo, con una fractura muy fea, que no era mi nariz al final, la tuve desde niña, desde mi adolescencia, y me hacía sentir muy mal porque físicamente no era parte de mí, y me hacía ver como una persona mayor, incluso adulta, y apenas pude hacerme la raspadita ahí del huesito, lo hice, porque me dio mucha más seguridad a mí misma, o sea, no una
cuestión de que digan de ti, sino como yo me siento al mirarme al espejo. Y es que yo creo que es válido clave. Que es un buen punto, mejorar el autoestima de cada paciente. Claro. Exacto. Que le dé más seguridad y más confianza para que en el fondo demuestre eso. Quizás a ti te pasa, o sea, como que esa parte te cohibía un poco. Y sí, la gente juzga mucho también cuando uno se hace esas cosas, pero yo he visto que se ponen inyecciones de vitamina y todo. Tengo amigos hombres también que han hecho eso. Y también se da mucho los hombres ahora. Es que eso yo te iba a preguntar, porque efectivamente, como que históricamente uno tiende a pensar de que las mujeres realmente la que se hace más, digamos, más tratamientos, sobre todo relacionados con belleza. Pero hoy día es súper tendencia de que el hombre también lo haga. Sí, o sea, sigue siendo el fuerte que la mujer sea la que más se preocupa, es más vanidosa, pero a mí me pasa algo en la consulta muy particular. El hombre se preocupa, pero se preocupa un poquito más tarde. En el fondo, al final hay que hacer más procedimientos que a las mujeres porque llega un poco más atrasado, ¿me entiendes? Sí. Pero yo creo que con el tiempo, o sea, con el día a día se están dando cuenta, yo tengo varios casos en el fondo que son hombres y mujeres, y los hombres están más preocupados de que esto se vea definido, de cuidarse, sobre todo tratamientos como el HIFU, tratamientos de mesoterapia, las vitaminas que mencionaste tú, que al final son, o sea, un tratamiento que el paciente se lo hace hoy y en 20 minutos ya puede estar en su trabajo, pero no tiene, no duele, que incapacidad. No duele. O sea, en mi caso yo aplico en todos los procedimientos anestesia. O sea, puede ser en crema, puede ser inyectable, y la verdad es que esto sea un tratamiento cómodo, ¿sí? No tan invasivo. Exacto. Y yo una vez me hice una cosa como un peeling y me raspaban toda la cara. Arde un poquito. Pero estuve como una semana con la piel así enrojecida, dejándose. Uy, qué horror. No, pero sabéis que yo creo que lo que dice la Kelly es súper importante, que hoy día la prevención es mejor que llegar tarde. Exacto. Más vale ponerse vitamina y cuidando que el envejecimiento, si tampoco quiere decir no tengáis arruga o no envejecer, claro, pero envejecer bien, envejecer lindo. Es un punto importante, por ejemplo, la gente en su casa y uno mismo, Kelly nos puede decir desde qué edad uno debería empezar con ciertos procesos para no hacerlo ni tan tarde ni a tan temprana edad, porque después, por lo que tengo entendido, no sé si está bien, los productos ya no hacen el mismo efecto. Es un tema importante, sobre todo que lo asocian mucho a Botox, a toxina botulínica. La edad inicial, o sea, para partir, es lo que demuestre tu piel, porque yo tengo pacientes de 23 años que tienen muy marcado el entrecejo, o por sus características de trabajo, por ejemplo, están expuestas al sol, entonces todo el rato están contrayendo. Entonces, la edad te la indica tu propia claro, piel. No hay un número, no digamos. No hay un número. Ahora, existe un tema con respecto a que el paciente puede crear resistencia, o sea, es un mito. ¿En qué sentido? De que esto es una dosis muy baja, en general unidades o menos para un tercio superior, por ejemplo, entre cejos, frente, patas de gallo. Entonces, esa dosis es tan baja comparada con aquellos pacientes que tienen enfermedades neuromusculares, que tienen las manitos apretadas, que tienen que poner dosis de 300 unidades en una sesión, y el paciente sigue reaccionando bien al tratamiento. Entonces, para lograr resistencia a este producto, hay que ponerse, pero muy seguido y mucha cantidad, ¿sí? Oye, me llamó la atención, ustedes han nombrado ambas, HIFU. Dijeron que era como patagón. Dijeron, los hombres van por el HIFU. Entonces, me interesé inmediatamente. Hey, existen dos. Existe HIFU facial y corporal. La corporal ayuda a reducir centímetros, pero así muy rápido. La segunda sesión, la gente se va muy contenta. No te rías, estoy hablando de... Eso es reducir centímetros de cadera. Ah, menos sería mal, preocupante, sería no. Preocupante. A eso no queremos hablar. No queremos hablar de ahí. Súper contenta, y los hombres también, ¿eh? Porque son a la primera, ya se dan cuenta del cambio corporal que tienen con esta máquina, que de verdad esta ha sido como la monedita de oro, fue del 2019. ¿Pero qué es? ¿Como electrodo, masaje? No, es una máquina que es como un láser. Radiofrecuencia, claro, de alta intensidad. Es como si fuera una lipo. Una mezcla de radiofrecuencia y ultrasonido. Eso, te hace solo. Te vas moviendo las grasitas y pues las vas drenando. Exacto. O sea, en el tema corporal sí, en el tema facial lo que... Favor. O sea, la sigla del HIFU es HIFU, de alta intensidad, ultrasonido y radiofrecuencia de alta intensidad. Entonces, lo que logra es penetrar a una zona más profunda de la dermis para estimular el colágeno. A partir de los 30 no se forma colágeno, entonces esta máquina hace es estimular la producción de colágeno y elastina, que finalmente es lo que cualquier tratamiento de estética quiere lograr para que la piel se vea bonita. Es la pérdida de colágeno la que hace los 30 que... De...
Oye, y en la cara pasa lo mismo, la hyfo facial hace lo mismo, activa también el colágeno, lo que hace que la piel se vea más brillante, más firme, eso es principalmente, ¿no? Sí. Entonces, eso era lo que yo creo que es súper importante saber, que podemos, colágeno también vía oral, también las mujeres pueden a partir de... Vía oral, vienen en sobre, eso. Es, o sea, puedes partir de los 25, 23, o sea, cada característica del paciente es distinto, por eso es que yo siempre los invito a una evaluación primero, pero el todo lo que sea tratamiento, misma? Sí. Ah, mira. Sí. Sí. Todo yo. ¿Te lo haces tú mismo? Guapísima. Yo también me hago los tratamientos. ¿Cuántos años tienes tú? Dígame al público. Voy a cumplir 38. No, o sea, claro, por favor, y me veo así. Hermosa la doctora. Gracias. Muy linda la doctora. Y me veo así. Gracias a mi tratamiento. No, eso es una pregunta que siempre me hacen. O sea, la edad, voy a cumplir 37 años. Ah, perfecto. Y tengo varios tratamientos. O sea, la idea es que el paciente se sienta con la confianza de que siempre estoy buscando resultados naturales. O eso creo yo. Eso es muy importante. Entonces, sí. Porque de repente uno piensa que si te hacen algo, vas a que vaya a quedar como robot o no sé, pues te va a quedar la cara así que no puedes tener. Así que ya lo saben, Crioclinic y la doctora Kelly Wulfo, ya pueden buscarnos en Instagram, en Facebook, en todas partes, Badajoz 100, oficina 10-01. 10-01, seguimos en Doctor Barros Borgoño también con Crioclinic y canje, están súper... Claro. hacemos canje también. Pero vayan a vernos, búsquennos y vamos a tener sorpresas y regalos para la gente que haya visto el programa. Oye, maravilloso. Hemos tenido un programa en el día de hoy. Carolina, bueno, muchas gracias por venir. Gracias, de verdad, muy gentil. Porque estoy cansado, estoy muy agotado. Se le cae un ojo, fue tu peor día. Estoy muy agotado. Una semana celebrando su cumpleaños. Una semana celebrando. No, de verdad, muchas gracias. Creo que lo hemos pasado muy bien. Y ojalá. Cada vez que venga a Chile. Esta es tu casa para que nos puedas venir a ver. Oye, mi música en todas mis redes sociales, en todas las plataformas, como Caro Molina Oficial. No busquen Rancherita, La Rancherita, La Carolina, La Carina. Molina Oficial. Sí, ya me ahí pasó. Ah, claro. Kelly, muchas gracias también. Muchas gracias. De verdad. Vamos a hacer una segunda película, ¿no? Vamos a invitar a que nos venga a contar todas las novedades que tenemos. También. En vivo. En vivo. Bien, como siempre, un gustazo, ¿eh? Maravilloso. ¡Mijito rico! Único. Amoroso. Eso no era necesario. Peladito, maravilloso. Maquita también. Muchas gracias a ustedes por la sintonía. No se olviden, sábado, domingo a las 12 de la noche. Pasemos a las 12 por la pantalla de la red. Chau, chau. Chao.